Hoy les hablo de los aspectos más importantes de vivir en una de las ciudades más atractivas y multiculturales de Canadá. Toronto es la ciudad más grande de Canadá con más de 5,5 millones de habitantes, abarcando todo el área de Toronto, mejor conocido como Greater Toronto Area. Es una de las ciudades más multiculturales en Canadá, pues en Toronto es difícil sentirse extranjero, ya que la mitad de la población es oriunda de otro país y se hablan 140 idiomas o dialectos diferentes al inglés. En esta ciudad se toman tan en serio lo de la multiculturalidad que no solo puedes comer comida típica de cualquier país del mundo, sino que puedes encontrar diversas etnias en un mismo restaurante, por lo que no es raro comer comida china mientras tu acompañante se devora un chile mexicano con pirugues polacos. ¿Y quién dijo que las mezclas son malas? Pero bueno, hablemos de lo que importa. ¿Qué necesito saber si deseo mudarme a Toronto? ¿Qué tal si elaboramos un checklist? Y comenzaremos con lo primero y tal vez lo más importante para muchos, que es el trabajo. Toronto ha sido una de las ciudades que menos ha sentido la depresión económica actual en Canadá, con 6.6% de desempleo, comparado con el 6.9% de desempleo a nivel nacional. El salario mínimo está en $11.40 canadienses por hora, y aunque Toronto se considera una de las mejores ciudades para encontrar trabajo, el mercado es bastante competitivo debido a la cantidad de universidades reconocidas y a que a los torontianos les encanta trabajar. Tienen una cultura de vivir para trabajar. Lo segundo que estudiaremos será el clima. El invierno puede ser bastante fuerte con temperaturas mínimas entre -3 y -6 grados centígrados. Sin embargo, puede bajar hasta -30 grados centígrados. La primavera puede ser impredecible y lluviosa, y en verano es extremadamente caliente. Sin embargo, sus temporadas climáticas bien marcadas hacen que los residentes disfruten de cada una de ellas. En cuanto a la educación primaria, los niños son aceptados en la escuela pública a partir de los 4 años de edad. Esto me llama la atención sobre otras provincias en donde los niños son aceptados a partir de los 5 o 6 años de edad. Considerando lo caro que es el cuidado de niños pequeños en Canadá, una entrada temprana a la escuela pública no viene nada mal. Transporte. El sistema de transporte en Toronto puede ser bastante costoso. Por ejemplo, un pase mensual puede costar alrededor de $140 canadienses. La cantidad mínima de tokens, estas son unas moneditas que se compran en la taquilla de tránsito, cuestan $8.7 por cada 3 tokens. Aunque el TTC, es decir, de Toronto Transit Commission, cuenta con 149 rutas de autobús, 4 líneas rápidas, 11 rutas de tranvía y un canal de metro, los residentes suelen quejarse porque los tranvías se quedan trancados en el tráfico, los autobuses se llenan en las horas pico, pero así son las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque tú haces una o la otra. ¿Y qué sabemos de la vivienda? El precio promedio de un apartamento o condominio en el área de Toronto está valorado en $400,000 y de una casa familiar, un garaje, podría ser de $685 canadienses. En el caso de las rentas varía entre $900 y $3,000 mensuales, dependiendo del tamaño y la zona donde se viva. Y nos vamos a algo muy importante como la salud. Para ser cubiertos por el Servicio de Salud Pública, debes ser residente de Canadá o canadiense. Si tu estatus es de trabajador temporal, debes tener un permiso de trabajo con una duración mínima de 6 meses y un empleo a tiempo completo con una empresa localizada en la provincia de Ontario. Ok, ya sabemos un poco de los aspectos técnicos y básicos de vivir en Toronto, pero ¿qué podemos decir de las cosas como la diversión y la calidad de vida? En el 2015, Toronto fue nombrada por la revista The Economist como la 8ª ciudad más segura de Norteamérica. Muchos residentes consideran que los salarios son bajos y los servicios básicos pueden llegar a ser bastante costosos en relación al salario. Sin embargo, Toronto ofrece todos los beneficios de una gran ciudad, en donde todo es posible si se trabaja muy duro. No me refería a eso. Vamos a ver cómo cruzan la calle con precaución donde no hay semáforo.